Maricel, hola, Revavive, Suso, ¿cómo están? Empezaron el 5x5. Hoy es el día donde ibas a empezar. El miércoles suspendiste lácteos, granos, cereales y semillas. Y hoy empezabas. Muéstrame tu jugo si empezaste hoy. Hola, ¿cómo estás? Margarita, Argentina, Chubut, un abrazo. ¿De qué parte de Venezuela, Isabela? Hola, Panamá. Colombia, ¿de qué parte? Vega Vargas, Esperanza, estoy viajando, pero no quedarme sin señal, o espero que no te quedes, Gladys. Un abrazo. Hola, hola, André Duarte, Zulma, ¿cómo estás? Un abrazo, está llegando mucha gente querida, conocida, buenas tardes, Argentina. Hola, Patagonia, desde la Patagonia, San Cristóbal, Táchira, ¿cómo están los venezolanos en Táchira? Un fuerte abrazo, Mérida, Táchira, Trujillo. Hola, Francia, ¿de qué parte? Canadá. Muéstrame tu jugo de zanahoria. Empezaste ya. Hola, Nicaragua. Una persona con resistencia a la insulina puede hacer el 5x5 y entra en una dieta semicuasi líquida y de carambola, de repicón. Pierde peso también si eres del 85% insulino resistente con sobrepeso. Hola, Texas. ¿Cómo estás? Doctor, lee agua. Está bien. No entiendo. Creo que quisiste poner que si le agregas agua, no le agregues agua porque diluyes el poder del falcarinol, diluyes el poder de los terpenos. Hola, Galicia, España, un abrazo. ¿Cómo dar el 5x5 con mis 11 y 2 años? Le das un vaso al de 2 años, 8 onzas, al de 11 años le puedes dar 16 onzas. Hola, California, ¿cómo estás? Chile, Venezuela, comencé el Ormux, sufro de artritis, por ahora es lo que puedo comprar, eso me ayudará, por Dios, muchísimo. Importante, tú con artritis, que estés evacuando diariamente, fecha el resultado de tu último examen de tiroides, anticuerpos, anti-TPO, antitiroglobulina y TSH. Toma el Ormux media mañana y media tarde, no lo tomes el día que estás con metrotexate. Y si te estás inyectando algún biológico, Enbrel, Humira o tomas leflunomida, déjame saber para guiarte. Escríbeme por DM. Importante evacuar diariamente. Haz oil pulling con el aceite de coco, una cucharadita de aceite de coco orgánico. Haz buches con ella por 10 minutos y la escupes mañana y noche antes de irte a dormir y justo antes del cepillado en la mañana. Usa el hilo dental, sobre todo donde sangra fuerte, para romper el biofilm. Y el orégano oil te va a terminar de sacar de la periodontitis y la gingivitis que tu odontólogo no ha podido. El carvacrol y el timol. ¿Quién empezó el Sana ahora? Hola, Los Cabos, México. Un abrazo, México. ¿Dónde están los mexicanos queridos? Portugal, bendiciones para ti, Lola. Qué bueno verte. España presente, Georgina, hola. Llevo alimentación basada en plantas, no como carne ni harina, pero sí granos y semillas, y 3 días antes comería fruta y verduras. Los 5 días de zanahoria comemos, ¿verdad? Sí, claro, puedes comer plátano, yuca, casabe, papa, puedes comer plantas, puedes comer frutas, puedes comer aguacate. Todos los que son veganos, todos los que están por ahí en una dieta vegana, de forma continua en el tiempo, recuerden agregar yodo, solución de Lugol al 5%, pueden poner una gotica de yodo y recuerda suplementarte con selenio días antes de empezar el selenio antes del yodo. Es muy prevalente la deficiencia de yodo, sobre todo en ustedes que comen todas las plantas, pero olvidan las algas y están entonces tomados por el flúor de la pasta de diente, por el cloro, por ese baño de agua caliente y el vapor se lo terminan respirando por los halogenados y empiezan a sufrir inclusive hasta de cáncer por no tener suficiente cantidad de yodo. Tú con condición fibroquística de la mama, tú con cáncer de mama, tú con quistes en todas las glándulas, tú con prostatitis, tú con cáncer de próstata, yodo. Si tú eres una glándula, tú eres yodo dependiente y si estás intoxicado por flúor, por cloro o por bromo, que sustituyó el yodo en la harina de pan desde 1986, entonces a pesar de estar consumiendo alimentos con yodo, puede estar siendo insuficiente y estar sufriendo depresión, fatiga, falta de memoria, uña, pelo, piel, por una deficiencia de un
mineral que no consigues en tu alimentación. Bueno, un abrazo, Argentina. Hormux te quita dolores. ¿Qué dice Claudia? En verdad que su cuerpo te agradecerá. ¿Cómo estás? Hola, mandé mensaje de la Patagonia, dice Lisa. Doctor, ¿puedo tomar proteína con piedra en el riñón? Si tienes litiasis renal, toma magnesio. Vas a sentir un dolor atrás, vas a pensar que es que el magnesio te produce dolor, ¿no? Te está desmoronando, rompiendo la piedra. Va a corregir tu insomnio, van a corregir tus dolores de cabeza, va a corregir tu taquicardia. Ya no vas a tener taquicardia, que a pesar del bisoprolol sigue. Ya no vas a tener insomnio, que a pesar del lexotanil sigue. Ya no vas a tener migrañas, que a pesar del topiramato sigue. Y entonces vas a poder ver que ya no los requieres y te vas a poder destetar. Pero lo más importante, esa paratormona va a corregir. No era un adenoma paratiroideo, era un pseudo hiperparatiroidismo por deficiencia de magnesio. El calcio que estaba bajo va a corregir, no era deficiencia de calcio. Era un calcio que en sangre estaba desapareciendo por entrar adentro de la célula porque no había magnesio que lo frenara. Va a corregir tu osteopenia, va a corregir tu osteoporosis, tu energía, muchos de tus dolores y de tus contracturas, tus calambres. Pero lo más importante, ya no va a ocurrir ese infarto o ese accidente cerebrovascular isquémico por deficiencia de magnesio. Recuerda suspender el calcio, suspender el multivitamínico, porque contiene calcio y el calcio lo anula. Recuerda no suplementarte con tabletas de calcio, magnesio y zinc. Recuerda, lo que tienes es deficiencia de magnesio. Y tú que tienes artrosis, tú que tienes inclusive artritis, tú que tienes degeneración del hueso, toma boron. El boron tú ya lo conoces si eres mi paciente o estás tomando Sientro, mi proteína en polvo, que no molesta tu intestino para preservar la masa muscular. Sientro, sabor a fresa, a chocolate, a mantecado, vainilla. Tiene boron, boron en inglés con N al final, boro. Con boro no vas a perder estatura, vas a poder activar tus hormonas sexuales, pero muy, muy importante, vas a revertir la osteoporosis muy rápido, la degeneración del cartílago la vas a revertir, la artrosis va a corregir, junto con MSM, junto con magnesio, junto con vitamina D, junto con sílica. ¿Dónde está la sílica? Tú que tienes tiempo siguiéndome, la cáscara de la concha del pepino está cargada, mientras más rugosa, más sílica. Y por eso es importante que te tomes tu jugo de pepino sin pilar la cáscara. 8 onzas es suficiente al día. Orgánico ideal. No las peles, porque en la cáscara es donde está la sílica, que conduce la electricidad, te hace cuarzo, almacenas la energía. Y en la medida en que no tengas sílica, tu esqueleto se destruye, no almacenas energía. Y no puedes reparar con esos bifosfonatos, no puedes, mucho menos con ese calcio. Una arquitectura, un sistema perfecto que se destruye y se construye, pero con los nutrientes necesarios, no con plásticos ni con fármacos, con los nutrientes que ya no consigues en nuestra cadena de alimentación. Y una forma de hacer un resumen rápido es el Sana Ahora. Tú me has estado oyendo que el falcarinol, que los terpenos, que es anticáncer, que sales de hongos, que sales de infecciones crónicas, que vas a corregir el intestino, que vas a matar proteos, infección 1, bacteriana, de infecciones urinarias a repetición. Ya tú has visto testimonios de personas que corrigen memoria, energía, piel, pelo. Y tal vez te estés preguntando, ¿pero por qué la zanahoria tiene todo esto? Tiene un buen resumen de todo lo que te acabo de decir. Dependiendo de la tierra, por supuesto. Hay tierras ideales, tierras cercanas al mar, cargadas de yodo. Son zanahorias cargadas no solamente de terpenos, de falcarinol, de betacaroteno, que es lo que todo el mundo conoce, de biotina, que todo el mundo conoce, sino también de mucho boron, sílica y yodo. No se lo digas a nadie, esto es entre tú y yo, que empezaste el 5x5 ya. Llevo 5 días, es increíble la energía que tengo, dice Silvia, you're in the house, te felicito. ¿Cuándo llegarán a Chile? Un abrazo, hoy es mi 4º día, feliz sin gases. Te felicito, el 4º día de Adriana. You're in the house, you guys are all in the house. You guys are discovering great stuff about the carrot.
del 5x5. Hola, Tania Anzola está con nosotros haciendo el pudding con aceite de coco más aceite de orégano. Mi boca se siente tan desinfectada, brutal el oil pudding. Si no has empezado, empieza ya. Una cucharadita de aceite de coco en la mañana, la paseas por la boca y la escupes. 10 minutos en boca, al menos 10, 15, 20 mejor. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga a ti también. Orlando, Carola, abrazo. Bendiciones para ti también. Lupus, tú con lupus eritematoso sistémico, toma selenio, toma magnesio, toma vitamina D3. Qué importante, no nos vamos a cansar de hablar de la vitamina D3 con K2, tú con enfermedad autoinmune, tú con esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, cualquier sea tu condición, psoriasis, Hashimoto. Vitamina D3 y no esa dosis que tú tomas que no sirve para absolutamente nada. Es un saludo a la bandera. Toma vitamina D3, 10.000 unidades con K2 al menos. En la mañana, después de una cucharada de aceite de coco, ideal. ¿Cómo están? Doctor, cuando ojalá alguien te regale el testimonio de lupus, alguien que esté con nosotros, tú que estás preguntando y estás llegando hoy. Por lupus. Auxilio, doctor, mi mamá no se le baja la tensión con ninguna pastilla. Bueno, primero llama al cardiólogo y segundo, dale magnesio y suspéndele el calcio, suspéndele el multivitamínico porque contiene calcio, suspéndele el antiácido Tom's Tums porque es de calcio. Recuerda que si el magnesio te controla la presión, el calcio que es antagónico la eleva, lo sube. Suspende calcio, no tomes calcio. You guys are all great, you guys are all in the house. Me cae mal el magnesio. Cuando el magnesio te laxa, busca quelado, magnesio chelate. Hola, doctor, ¿qué recomiendas para las úlceras varicosas? Muy graves, no sé, no es diabética. Llagas de 15 milímetros pones. Muy importante, 6 gramos de vitamina C. Si tienen acceso a vitamina C intravenosa, 25 gramos en infusión, 25 gramos una vez a la semana por 5 semanas, ideal. Pero si no tienen acceso a eso, 6 gramos, 3 tomas de 2 gramos de vitamina C, magnesio, lisina y Ormux. Toma Ormux tú con varices. La hora ideal del magnesio es en la noche. Magnesio es a la hora de dormir. Magnesio relaja, evita el infarto. Y es en la madrugada donde aumenta la incidencia de infartos. Sobre todo el lunes. La mayoría de los infartos ocurre a la una de la madrugada los días lunes. ¿Qué componente estrés tiene esto? Magnesio. Toma magnesio. Lo quieres tener a bordo en el momento de la emergencia. Recuerda hacer homocisteína, lipoproteína A, no te quedes con colesterol. Colesterol, recuerda, la mitad de los infartos ocurren con el colesterol en rango. Sal de la periodontitis, sal de la gingivitis, usa hilo dental, regresa de la limpieza con el odontólogo y usa orégano oil con oil pudding, porque la sangre en boca son bacterias que aumentan tu riesgo de infarto, aumentan tu riesgo de enfermedad autoinmune, aumentan tu dolor en la artritis, aumentan tu fatiga crónica y son un riesgo al Alzheimer y al Parkinson. Tú ya conoces la Porfiromonas gingivalis que usa Tienda de Campaña y está durmiendo feliz. Usa Carvacrol y Timol para destruirla. Destruye todas esas bacterias que orinan y defecan, toxinas capaces de robarte la memoria. Siento es riquísimo. Indai 5599. Déjame decirte algo de Siento. Siento tiene, entre otras cosas, boron. Brutal, brutal. Te desinflama, te quita dolor y evita que te descalcifiques. Evita que te pongas a ver el suelo dentro de 20 años, como esa gente que ha perdido 10, 15 centímetros y no puede sino dejar la vista pegada del suelo porque se ha ido descalcificando. Creció en una tierra sin boron, en una tierra como Jamaica, cero boron. 70% de las personas sufren en las articulaciones, tienen artritis, tienen artrosis. En cambio, Israel, cargadísimo en boron. Todo el mundo mantiene su estatura, no pierde estatura con la edad. No existe justamente por el boron. Eso tiene Siento. Y además hidroxila la testosterona, o decir, la activa. Y hace todo lo que tú quieres que la testosterona haga contigo. Sobre todo tú que me escribes y me dices, ya no es lo mismo. Prueba Siento. Hola, ¿cómo estás? Abrazo para ti también. Frank, ¿cómo estás? Está Frank con nosotros. No es con U. Boron es con O. Boro en español, con N al final. Boron, wow, dice Mario Cabral. Correcto, doctor, quiero deshacerme de los ronquidos. Eso pasa un poco por la pérdida de la arquitectura.
la dentadura. Ve al odontólogo y coméntale que estás roncando. A ver, Ana, Cecim, yo también te quiero mucho, gracias. Magnesio en la noche, magnesio en la noche. Ya con esto podríamos terminar con magnesio, vitamina D, sílica, boron, yodo. Podríamos acabar con muchísimas de las enfermedades de la edad, del estrés, de la mala suerte. Y volver a recuperar nuestra herencia, como en el campo vivíamos, llegábamos a 100 sin ningún tipo de problema porque la tierra estaba cargada. No era un zoológico de tierra, era una tierra de verdad. No era un teatro de planeta, era un planeta de verdad. Ahora estamos viviendo en una pecera si fuéramos peces. Aunque se recree la atmósfera como en el zoológico al león, no es la selva. Estamos en un zoológico humano y te tienes que proteger. Porque la comida que comes está canibalizada. Ya no tiene magnesio, ya no tiene boron, ya no tiene sílica. Por cierto, la sílica no se absorbe bien donde abunda, que es los vegetales. Se absorbe muy bien del agua, pero no toda agua tiene suficiente sílica. No toda agua, no todas las marcas. Muchas de las aguas están canibalizadas, purificadas, limpiadas, son aguas muertas. ¿Cómo vas a hacer para absorber la sílica? Que sea agua, pepino. Pepino, le sacas toda la fibra y ese jugo de pepino de la cáscara está cargado de sílica que va a conducir, es el cuarzo, es con lo que te vas a conectar a otras dimensiones. Tú que estás enterado del tercer ojo, tú que quieres preservar la parte magnética de tu corporalidad, necesitas sílica que antecede la formación del hueso. No puede haber nueva formación de hueso sin sílica. La sílica activa la prolina. La prolina es uno de los tres más importantes del colágeno, de las articulaciones y el hueso. ¡Ah! Te felicito por tomarte el Zanahora, que está cargado de, y el jugo de pepino también. Yo tomo Ciento dos veces al día, a veces una. Sí, lo puedes tomar dos veces al día sin ningún problema. Ciento va a preservar porque tiene el aminoácido ideal para preservar la masa muscular, pero no destruye tu intestino. Tú que tienes intestino permeable, tú que quieres salir de antinutrientes, parásitos, cándida y sibo, tú que estás corrigiendo el ampacasi, tú que tienes inflamación abdominal, colon irritable, condición autoinmune que ya sabes lleva un intestino permeable, Ciento es ideal. Pero además tiene otras sorpresas como boron. Vale Paradiso dice, llegué tarde, uff, no, estás aquí, you're in the house, you guys are all in the house, you're not late, you're just about to begin. Aquí dice, buenos días, el hijo de una amiga, 9 años, acaba de ser diagnosticado con distrofia muscular, alguno de tus protocolos podría, no trato con niños, la verdad, no trato con niños. Buenos días, mi superdoc, un gran abrazo, feliz día, dice Vanessa. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Pone zanahoria, pone repollo, pone un puño, te felicito. Vanessa volvió al baile, ¿verdad, Vanessa? Doctor, ¿se puede tomar magnesio con una comunicación intraradicular? ¿Y cómo lo puede hacer para que cierre naturalmente? Sí se puede tomar con magnesio, sí se puede tomar con tu comunicación sin ningún problema el magnesio. Es ideal, de hecho. Recuérdate que en deficiencia de magnesio hipercoagulas y ocurren trombos, ocurren eventos isquémicos, ocurre infarto. El magnesio siempre te va a proteger y si el cuerpo no lo quiere, lo va a orinar. No va a haber intoxicación por magnesio porque no es parenteral, es oral. Así que no tienes ningún problema. Excepción tú que tienes insuficiencia renal crónica, que tienes todo limitado y controlado por tu nefrólogo. Tú no puedes suplementarte no solamente con una gran cantidad de medicinas, tampoco con magnesio. Buenas tardes, Ormox, selenio, magnesio y aceite de orégano. Para, fíjate, cuando tú tienes calcio alto, tú tienes que preguntar por qué. Y muchas veces es por una PTH elevada, producto de una deficiencia de magnesio. Luego va a corregir nada más tomando magnesio. Pero hay pequeñas ocasiones, poco frecuentes, donde es un tumor en la glándula paratiroidea. Es PTH por encima de 130, generalmente se diagnostica con un gammagrama paratiroideo, sobre todo después de un mes de haber tomado magnesio y ver que no corrige. Y entonces, si eres un paciente complicado, joven, etcétera,
es posible que vayas a cirugía. Si eres un paciente ya entrado en edad, no complicado, es mejor ni siquiera tocarte con el adenoma paratiroideo. Pero lo primero que hay que hacer es el diagnóstico. Y frecuentemente es por deficiencia de magnesio, tu calcio alto, frecuentemente. No te asustes. Es que me van a hacer una cirugía, quieren hacerme un gammagrama y estás con un 110 de PTH. No, toma magnesio, hazte tu vitamina D25H y muchas veces vas a ver que está baja también. Y suplementate con magnesio y vitamina D y un mes más tarde repites la PTH y lo vas a ver corregida. Y tu médico va a decir, wow, ¿qué hiciste? Y tú, uff, me salvé de una cirugía y de un gammagrama que te irradia. Ahora, bien importante, cuando tienes adenoma paratiroideo, la mayoría de las veces es por deficiencia de boron, B-O-R-O-N. Así como tú has oído, la glándula tiroidea depende del yodo, la glándula paratiroidea depende del boron. Entonces estamos deficientes muchas veces de eso que estamos hablando. A mí magnesio me da estreñimiento, dicen, no, a mí no, a mí me va muy bien. Hay un testimonio de Alexandra, dice, Rosario, excelente, neuralgia del trigémino. Tienen que verlo todos ustedes con neuralgia del trigémino. Cuando alguien viene y dice, oye, ¿cómo se toma el magnesio? Yo veo que está llegando. Nos está conociendo, mucho gusto, bienvenido a la familia Magnesio. Ludwig Magnesio Johnson conoce a todos mis primos, estamos todos aquí, te podemos regalar testimonios porque antes no lo sabíamos y a partir de que lo descubrimos y que cambió. Brutal, porque estábamos como tú, no sabíamos nada de esto. Pero cuando alguien dice, oye, ¿qué es bueno para la neuralgia del trigémino? También me doy cuenta que acaba de llegar, es nuestro último post testimonio. Es un video que Alexandra nos regaló de unos 40 minutos donde nos lleva desde el inicio todo lo que tuvo que pasar para hoy estar libre de dolor. Tienes que verlo. Toma Ormux, tú con dolor, con neuralgia. Toma magnesio, Ormux, vitamina D. ¿Cómo están? Hola Claudia, ¿cómo estás? Se congeló la imagen, no importa. Para recuperar la libido, Sientro lleva boron. Sí, Sientro lleva boron, pero cuando uno tiene deficiencia, es decir, cuando uno tiene baja libido, hay que pelar toda una cebolla. Haz los exámenes de tiroides y descarta que tengas hipotiroidismo de Hashimoto, que además de las TES, incluye anticuerpos anti-TPO, antitiroglobulina y TSH. Haz el examen de prolactina. Recuerda, tú, hombre, también pide prolactina si de la noche a la mañana perdiste el apetito sexual. La prolactina elevada nos hace pensar por encima de 70 tu mujer en un prolactinoma y vamos a ir a una resonancia magnética de silla turca con contraste para evaluar si es allí la causa. Y corregida la prolactina o en este caso el hipotiroidismo, hablando que también puede elevar la prolactina, pero levemente, se corrige la falta de apetito sexual. Luego hay que corregirte a ti con el azúcar alta. Perdiste el apetito sexual, no es por un hipotiroidismo, no es por prolactina alta, pero tienes el azúcar alta. Con corregir el azúcar vas a recuperar mucho de tu apetito sexual. También hay que hablar contigo que estás con Prozac, con Zoloft, con Paxil, con estas pastillas que son inhibidores de los recaptadores de serotonina. A partir de esa medicina, entraste en anorgasmia, ya no tienes erecciones, ya no. Hay que pedir una alternativa para salir de esa medicina que ciertamente no te está ayudando. Pero tremendamente mi entrenamiento correcto, brutal, Claudia. You're in the house. Deficiencia de cortisol después de COVID, long COVID, vitamina C. Con tomar 6 gramos de vitamina C, eso es una inyección como de la espinaca haciendo Popeye a las suprarrenales y vas a fortalecer tu cortisol. Vitamina C, vitamina C, vitamina C. Y por cierto, mucha gente se enamora de ese resultado, un cortisol que no está abajo, está límite hacia abajo, pero es normal. Un cortisol en 9, un cortisol en 10. Entonces, tengo el cortisol bajo porque es lo único que consiguen que justifique su malestar, pero no es ese el problema. Recuerda que los exámenes de sangre solo ven un 0.5, un mínimo del espectro real. Es como tu oído que solo escucha un mínimo del espectro sonoro, tus ojos solo ven un mínimo de la realidad. Hay muchísimas cosas más aquí que no puedes percibir. Igual es tu examen de sangre, está limitado y está bien descartar.
hacer la batería normal, no hay insuficiencia renal, no hay un problema hepático, no hay anemia, no hay deficiencia de hierro, no hay hipotiroidismo de Hashimoto, no hay un hiperparatiroidismo, no hay un cortisol en Addison bajo,